Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Learn en Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Vaso Bertrán y en esta ocasión te traigo el décimo séptimo video de este curso de Excel Intermedio, en el que veremos el manejo de la función contar.si. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que por favor no olvides darle like al video. No olvides también compartirlo, es muy importante que lo hagas. Y si no te has suscrito todavía al canal de Learning Capacitaciones, ahí está el botón de suscribir, el botón rojo está debajo de la pantalla del video. Y luego clic en la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Y además, como siempre, los comentarios, bienvenidos todos, preguntas, comentarios, cualquier cosa que quieras decirme en el panel de comentarios que está en la parte inferior de esta misma página. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como ya es costumbre, este archivo te lo estoy dejando para que lo puedas descargar. El enlace está en la parte de la descripción del video. Bien, eh, la función contar sí. Tengo acá primero una pequeña descripción de la estructura y luego vamos a ver algunos ejercicios prácticos. Dice, la función contar sí permite contar las veces que se repite un dato con una característica en común dentro de un rango determinado de celdas. Es decir, la función contar si sí cuenta cuántas veces se repite un dato que tenga una cierta característica en común dentro de un rango determinado, dentro de un bloque de celdas determinado. Este eh, criterio que vamos a usar para contar esta característica en común podría ser, o bien si es un texto, podría ser el total del texto es decir por ejemplo cuántas veces se repite cierta palabra o cierta frase dentro de ese rango también podría ser parte del contenido es decir por ejemplo eh, todas las celdas que comienzan con tal carácter o todas las celdas que terminan con tal carácter o, o todas las celdas que contienen tal carácter también podría hablarse de rangos numéricos no por ejemplo eh, cuántas celdas contienen números mayores a 1000, por ejemplo. ¿no? Este, podemos agarrar cualquier criterio que contenga una característica en común de los datos que van a ser contados. Entonces el rango es el bloque de celdas donde se desean contar los datos y el criterio es la característica en común que tienen los datos que serán contados dentro del rango. Bien, en la siguiente hoja, hacemos clic aquí en ejercicios, vamos a encontrar... Eh, la base de datos que utilizamos en el video anterior sobre Contar Punto Blanco. Y eh, a la derecha tenemos un pequeño eh, cuestionario, un informe que tenemos que preparar sobre los datos que figuran en esta base de datos. Recuerda que eh, tenemos el código de los productos, la procedencia de cada uno de los productos, el destino, a qué tienda van a ir, en qué parte del Perú, eh, la fecha en que ingresaron a la empresa, qué cantidad. El costo unitario y el costo total, que es el resultado de cantidad por costo unitario. Lo primero que vamos a hacer, como hicimos en el video anterior, es asignarle un nombre a cada columna para que luego, al momento de hacer las funciones, sea mucho más fácil el manejo. Para esto, como ya sabes, debes seleccionar primero toda la base de datos, luego nos vamos a fórmulas. Enseguida nos vamos a crear desde la selección. Y aquí solamente mantenemos activa la casilla fila superior. Solamente esa casilla. Le damos clic en aceptar. Y ya están nombrados los rangos. Para comprobarlo, abres el cuadro de nombres y aquí está la lista de todos los rangos que han sido nombrados. Bien, entonces al momento de hacer las funciones ya no vamos a necesitar venir a la base de datos a seleccionar el rango. Basta con que pongamos el nombre del rango que va a ser el mismo nombre que figura acá en el encabezado. Bien. Vamos a ver los datos que se nos pide en este informe. El primero de ellos dice cantidad de productos procedentes de Argentina. Cantidad de productos procedentes de Argentina acá. El truco está en primero identificar el criterio. ¿Okay? El criterio aquí es que el producto eh, proceda de Argentina. Entonces, Argentina viene a ser mi criterio. Una vez identificado el criterio, tú buscas en la base de datos en qué campo figura ese criterio. Por ejemplo, Argentina figura acá en país de procedencia. Entonces, este viene a ser mi rango. El criterio siempre está dentro del rango. ¿Ok? Entonces, criterio Argentina y el rango es procedencia. Muy bien. Vamos entonces a escribir nuestra función. Voy a acercarme un poco más para que lo veas con mayor claridad. Ahí está. Y escribimos aquí la función igual, contar. Sí. Ahí lo tienes. Bajas con las flechas direccionales y presionas la tecla tap para poder. Jalar toda la función para que no tengas que tipearla completamente. Bien, el rango habíamos dicho que era procedencia. Como ya tengo nombradas las columnas, solo escribo el nombre. Y aquí puedo jalar el nombre desde la lista que aparece en la parte inferior, igualmente presionando la tecla Tab, que, que es la que está al costado izquierdo de la Q. También puedes hacerlo con un doble clic. Luego me pide el criterio acá voy a poner mi separador de argumentos, en mi computadora es un punto y coma, puede ser que en tu computadora sea una coma, eso lo tienes que identificar aquí. ¿No? Después de la palabra rango qué signo aparece? Si aparece una coma pones una coma, si aparece un punto y coma pones un punto y coma. Bien, el criterio en este caso es Argentina. El criterio siempre va a ir entre comillas cuando tengas que ingresarlo directamente a la función, entre comillas. No importa las eh, mayúsculas o minúsculas eso no te lo va a identificar lo que sí tienes que tener cuidado son con las tildes con las señas eso sí lo va a identificar bien esta viene a ser la estructura de mi primera función contar si sí. presiono enter y ahí me sale que son 112 productos que proceden de argentina luego la cantidad de productos que irán a moquegua igual escribo igual Contar.si. Sí, y acá debo identificar el criterio primero eh, que es Moquegua, la ciudad de Moquegua. Y luego este, tengo que identificar en qué columna dice Moquegua. Es la columna de destino. Aquí está Moquegua. Está en la columna llamada destino. Entonces ponemos como rango destino. Y como criterio la palabra moquegua cierro el paréntesis enter me dice que son 123 productos que irán destinados a moquegua bien cantidad de códigos que empiezan con cd tenemos aquí los códigos de producto que tienen dos letras al comienzo y me pide únicamente que cuente cuántas empiezan con cd Bien, para esto también vamos a escribir la función. Contar sí. Y enseguida le digo que el rango va a ser el campo código. Código. No olvides la tilde, es muy importante. Código. Y enseguida el criterio es que empieza con CD. El código debe empezar con las letras CD. Entonces pongo entre comillas CD. Y luego voy a poner un carácter comodín que es el asterisco. Y cierro las comillas. ¿Qué significa el asterisco? Este asterisco me indica que después del CD podrían haber más caracteres. De cantidad indeterminada. Podría haber un carácter, podrían haber cinco caracteres, podrían haber diez caracteres. No importa, pero podría haber algún carácter. ¿Por qué digo podría? Porque también si hay alguna celda que contiene solo las letras CD. También las va a considerar. Es decir, el, el asterisco indica que podrían haber de cero a infinitos caracteres. Es una posibilidad de que hayan de cero a infinitos caracteres. Si le pongo solo el CD sin el asterisco, me va a buscar solamente las celdas que contengan las letras CD. Y nada más. En este caso me votaría cero resultados porque todos los códigos contienen después un guión y varios números. Entonces por eso debo poner el asterisco que indique la continuación del código. Cierro el paréntesis, enter, y ahí está, me dice que son 198 códigos que comienzan con CD. Cantidad de códigos que contienen el número 2. El número 2 podría estar ubicado en cualquier parte dentro del código. Entonces le pongo igual, contar punto .sí y le digo que el rango sigue siendo el código. Y luego le digo que el criterio es que contenga el número 2. ¿Cómo le digo esto? Le pongo el comodín antes. Le estoy diciendo que antes, al comienzo, va a haber una línea de caracteres indeterminado. Podría haberla. Pongo el número 2. Y luego pongo un asterisco al final. Voy a irme más a la derecha para que veas claramente cómo queda. Ahí está. Y cierro las comillas. Con eso le estoy diciendo... Que antes del 2 podrían haber caracteres y después del 2 también podrían haberlos. Ya sabes que este signo significa de 0 a infinitos caracteres. Esto ubica el 2 en cualquier parte de la celda. Podría estar al comienzo, podría estar en cualquier parte del transcurso del texto o podría también estar al final. ¿OK? Con esto hago esas tres posibilidades. Cierro el paréntesis, enter y me dice que son 336 códigos que contienen el número 2. Luego me dice cantidad de códigos que terminan en el número 3. Ya te puedes ir imaginando cómo será el criterio en este problema. ¿no? Contar, contar sí, sigue siendo el código. Y el criterio es que terminan en el número 3. Efectivamente, pongo primero el asterisco, que es una línea de caracteres que podría ser cualquiera. Luego pongo el 3. Y ya no pongo un, un asterisco posterior porque el último carácter necesariamente tiene que ser el 3. O sea, después del 3 no hay posibilidad de que haya ningún carácter, porque el problema me dice que deben terminar en 3. ¿Ok? Ahí cierro las comillas, cierro el paréntesis y enter. Listo. Me dice que son 104 códigos que terminan con el número 3. Luego me dice cantidad de códigos que tienen un 4 como segundo carácter numérico. Segundo carácter numérico. Vamos a ver un momento la estructura del código. Tenemos que el segundo carácter numérico en realidad es el 2, 3, 4, el quinto carácter dentro del código. ¿okay? Se refiere a este número. El segundo carácter numérico viene a ser el quinto carácter dentro del código. Bien, como quinto carácter dentro del código tenemos que ubicarlo en esa posición exactamente. Entonces escribo mi función. Igual. Contar .si, Y le pongo que va a ser el. Código al rango. Y enseguida. Le digo que. Eh, hemos visto que es el quinto carácter. Entonces voy a poner. Otro símbolo de comodín. Que es el signo de interrogación de cierre. El signo de interrogación de cierre. Únicamente indica. Un solo carácter. ¿ok? Entonces pongo. Para el primero, segundo, tercero y cuarto carácter. Son cuatro caracteres. No puedo poner el asterisco porque el asterisco son infinitos caracteres. Podría ser cualquier cantidad. Entonces, si le pongo un asterisco, le estaría diciendo que el 4 podría estar en cualquier parte de la, del código. En este caso, me está indicando una posición exacta que es el quinto eh, carácter, que es el segundo carácter numérico. Entonces, acá le pongo el 4. Y enseguida, ahora sí un asterisco, porque después del 4 ya no importa, podría haber cualquier cantidad de caracteres. Y cierro las comillas. Cierro el paréntesis. Y me dice que son 197 códigos que contienen el número 4 como segundo carácter numérico. Cantidad de productos ingresados desde el 14 de enero. Desde el 14 de enero. Igual. Contar. Punto sí. La fecha de ingreso viene a ser mi rango, que es donde figura eh, la fecha donde ingresó el producto a la empresa. Entonces sería fecha, fecha de ingreso. Aquí la tengo. Y enseguida le pongo el criterio, que es a partir del 14 de enero. Todas las fechas de esta, de esta base de datos son del año 2020. ¿No es cierto? Entonces debo trabajar con la fecha completa. A partir del 14 de enero. Significa mayor o igual al 14 de enero del 2020. ¿OK? Ahora, siempre tienes que tener cuidado del de orden en el que están los datos de la fecha. Este orden tiene que corresponder al mismo orden en el que están en el campo eh, de tu base de datos. Te lo digo porque hay lugares en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú vives en Estados Unidos y tienes una computadora eh, configurada como americana, de repente primero vas a poner el 1 y luego el 14. Eso lo tienes que observar dentro del de campo de tu base de datos, cómo figura la fecha aquí. Para eso pues bajas, te fijas por ejemplo, eh, el 25 de enero cómo figura, 1-25 o 25-1. ¿okay? Según ese orden, tienes que poner... Los datos como criterio, ¿de acuerdo? Entonces, esta viene a ser nuestra estructura para esta función. Enter. Me dice que son 724 productos que han sido registrados a partir de esa fecha, luego cantidad de productos con precio mayor o igual a 400. Igual contar si sí. el rango se llama costo unitario. ¿Ok? Y enseguida le pongo entre comillas que el precio tiene que ser mayor o igual a 400. Entonces mayor o igual a 400. Acuérdate que el número va siempre sin ningún eh, formato. No le pongas el símbolo de moneda, no le pongas la coma separadora de miles si la tuviera. Va el número tal cual, o sea, con formato general. Y siempre entre comillas. Bien. Ahí está, son 233 productos que tienen el precio mayor o igual a 400. Luego cantidad de productos para cada destino. Y acá me pone un espacio para que yo ponga los destinos eh, que están registrados en la base de datos. Voy a alejarme un momento para poder hacer esta operación que es sacar los destinos. Bien, selecciono todo el, el campo con control shift flecha hacia abajo me voy rápidamente hasta el final y ahí con control C copio y esta columna voy a pegarla primero por aquí ¿para qué? Para eliminar los duplicados, ¿no? Para eliminar los duplicados y que me bote una lista que yo pueda poner acá con datos únicos. Entonces, para eliminar duplicados ya lo hemos visto. Si no viste el video sobre eliminar duplicados, te dejo el enlace en la parte superior derecha de la pantalla. Nos vamos aquí a Datos, eh, eliminar duplicados. Y acá le damos clic en aceptar. Ahí está. Y finalmente podemos, no sé, ordenarlo en orden alfabético. Ahí está. Y acá copiamos. Control C. Y acá pegamos con clic derecho, pegado de valores para que no se borren las, las líneas y el formato de la tabla. ¿no? Y acá de esto que he pegado, puedo arrimarlo un poco más a la derecha para que no parezcan más preguntas, sino que es, esto es contenido de la pregunta anterior. Entonces voy a aplicar una sangría. Si tú quieres arrimar el texto más a la derecha, jamás vayas a hacer esta operación con la barra espaciadora. Porque ahí estás generando caracteres en blanco que luego eh, van a eh, imposibilitarte de muchas cosas. Entonces seleccionamos todo este rango y nos vamos a la ficha de inicio. Y aquí, con este botón, le agregas sangría. Empujas el texto más a la derecha. 3, 4. Ahí suficiente. Con cuatro golpes de sangría suficiente. Entonces, tenemos ya la lista. Acá basta que hagamos la de Arequipa para luego poder hallar el resto. ¿De qué manera? Vamos, igual, contar punto sí, y le decimos que el criterio es destino. Y en este caso, el rango no lo voy a escribir entre comillas. Si escribo equipo entre comillas, sí va a funcionar, pero si lo hago así, voy a tener que escribir cada uno de los destinos en forma individual y me voy a demorar más. Entonces, acá como criterio, voy a decirle que mi criterio está aquí, en la celda, y 11. Cierro el paréntesis y enter. ¿Qué ventaja hay de hacerlo así? Que regreso a la celda y aquí puedo generar una serie para que me halle el resto de los destinos. La cantidad de productos para el resto de los destinos. ¿Ok? Esa sería la forma. Luego. Dice cantidad de productos con destino a Arequipa o Lima. Mira, acá me está pidiendo que ponga el total de productos que van destinados a Arequipa o a Lima. Entonces me voy a acercar nuevamente y vamos a escribir la función. Igual, contar si sí. le decimos que eh, el rango es destino. Y nuestro primer criterio es Arequipa. Ok, ese es nuestro primer contar sí. Esto nos va a votar la cantidad de productos que van destinados a Arequipa. A esto debo agregarle la cantidad de productos que van destinados a Lima. Entonces le pongo más y hago otro contar sí. En lo mismo destino, pero el criterio cambia a Lima. ¿Ok? Entonces, en este caso estoy poniendo una fórmula de suma cuyos dos componentes son la función contar sí. ¿Por qué? Porque dentro de la función contar sí solo puedo considerar un criterio. Un criterio que este, va a determinar la cantidad de veces que se repite, en este caso Arequipa, o la cantidad de veces que se repite Lima. Y en este caso estoy sumando. Los dos resultados. Le doy Enter y son 188 productos que se están destinando a ambos eh, lugares. Bien, cantidad de productos provenientes de España o Alemania. Es lo mismo, ¿no? Contar, contar sí. En este caso es eh, procedencia. La primera procedencia es España más. Contar si. Sí. Procedencia. Y le decimos que es Alemania. Listo. Esta sería la estructura para este último problema. Le damos enter. Y ahí está. Son 241 productos que están viniendo de estos dos países en total. ¿no? Bien. Hasta aquí llegamos con este tema que es la función contar. .sí. Si te pareció interesante, si te gustó, por favor, compártelo, dale like al video. Si aún no te has suscrito al canal de Lerda en Capacitaciones, por favor, hazlo en este momento, porque este curso va a continuar viendo algunas funciones más y luego seguimos con el curso de Excel avanzado. Bien, nada más por el momento. Como siempre, muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.